Este año, ¿no es cierto? Nosotros asistimos a la convención distrital, a la 26 convención distrital, porque el Club de Leones está dividido, digamos, en partes, entonces que se llaman distritos o zonas, podría ser. Nosotros pertenecemos al distrito O2. Se hizo en Federación la 26 convención de clubes de Leones del distrito O2. Y. ¿Eso para qué es? Bueno, ahí vas a charlas que te asesoran, por ejemplo, sobre temas de secretaría o sobre temas de tesorería, o cómo manejar, ¿no es cierto?, la parte de comunicaciones o temas, ¿no es cierto?, de interés en general, cómo comportarse como grupo. Te vuelven a recalcar el código de ética, que el Club de Leones tiene un código de ética que muchas veces como humanos que somos, a veces se olvida. Entonces te vuelven a recalcar que si estás en una institución de servicio, lo más importante es tener en cuenta el código de ética. O sea, cómo haces tu trabajo, cómo direccionas los fondos que llegan al lugar, cómo van dirigidos esos fondos a los servicios que se tienen que hacer. Cómo elegir los servicios que se hagan. Bueno, también te hacen, por ejemplo, un plan de distintas pautas de trabajo. Hay ejes de trabajo que son, por ejemplo, el medio ambiente, diabetes, vista y hambre. Exacto, proyectos que ustedes llevan adelante también en algunos casos como eje central de cada uno de los proyectos que son Claro. O propios. sea, nosotros tenemos esos ejes. Después no quiere decir que vos no puedas hacer otras cosas. Vos podés hacer todo lo que quieras dentro, mientras que sea un servicio. Pero en lo posible te piden que trates de manejar esos cuatro áreas, porque es como a nivel internacional. Exacto. O sea, es como necesidad mundial, digamos. Exacto, exacto. Hambre, diabetes, todo mundial. Entonces trabajar sobre eso y después todas las necesidades locales, no hay problema, se pueden, es más, hay que hacerlas, ¿no es cierto? Exacto. Ustedes al finalizar cada uno de los proyectos y de los años envían un informe que después tiene una devolución y sabemos que en esta convención en particular han tenido reconocimientos en relación al trabajo en servicio que vienen haciendo. Claro, nosotros todos los meses tenemos que pasar a lo que se llama la internacional un informe con las tareas realizadas, la gente que trabajó, las personas que servimos. Bueno, y entonces en base a eso, y siempre no mintiendo, diciendo la verdad en los números, ellos, ¿no es cierto?, van evaluando si vos llegaste al objetivo. A veces se llega, a veces no, en algunos puntos sí, en otros no, porque siempre, ¿no es cierto?, es de acuerdo a la cantidad de gente que tenés. Entonces, bueno, uno hace también de acuerdo al elemento humano que hay y a las capacidades que uno tiene en el momento. Pero en este caso, por ejemplo, en la convención, nos dieron un certificado que se llama Sight First, que quiere decir, ¿no es cierto?, primero la vista. Entonces, como estamos siempre trabajando con la vista, a principio de año nos pidieron que hagamos un plan de lo que íbamos a hacer en el tema visión. Ese plan se preparó, se envió, pero a fin de año había que mandar otra evaluación de lo que habíamos hecho y con fotos de lo que habíamos hecho. Bueno, eso fue, digamos, evaluado y la devolución fue que en la convención recibimos un reconocimiento por la tarea realizada en el tema visión. Entonces, bueno, es lindo, como yo digo, no es oro ni es plata, pero es un incentivo para decir, bueno, seguimos en este camino, ¿no es cierto? Exacto. También miembros de la selva han obtenido, ¿no?, algunas otras menciones. Gente de San Carlos que también ha participado de las propuestas que ustedes lanzaron el año pasado han tenido premios. Sí, por ejemplo, el Club de Leones hace a nivel del distrito un concurso fotográfico y este año tomaron el tema plantación de árboles para enfocar o entrar dentro de lo que es medio ambiente. Entonces, mientras que se hacía la tarea de medio ambiente, debíamos sacar fotos.
Y esas fotos después iban a un concurso fotográfico, pero a nivel personal, no como club. Entonces, de nuestro club, Marta Jorge había sacado una foto, ella la envió al concurso y bueno, salió también con un reconocimiento. También hay un concurso literario a nivel de distrito y la verdad que se invitó a mucha gente, a todas las que pudimos, a todas las que conocíamos y no conocíamos o hasta donde nosotros sabíamos, y a todo el público a través de Facebook. Bueno, participaron muchos, nosotros no sabemos todos los que participaron tampoco, porque iba con seudónimo. Entonces vos podés traerme el sobre, pero puede ser un sobre de tu hija o de tu hermana. Nosotros lo único que hicimos fue tomar los sobres y enviarlos a Rafaela, donde está la asesoría de literario, y ahí estaba el juez o los jueces o el jurado que evaluaba. Exacto. Bueno, y ahí, gracias a Dios, salió ganador en una mención Esteban Balsa, que fue una alegría para todos porque, bueno, que una persona de San Carlos, entre tantos que participaron de todo el distrito, salga ganador, era muy lindo. Exacto. ¿Cuántos días se quedaron en este lugar, en esta convención? Y estuvimos jueves, viernes y sábado. Y el domingo a la mañana se regresaba. Bien. Sí. Cuando tienen estos eventos, ¿va todo el grupo? ¿Va, digamos, una delegación representando el club? Bueno, van... no, va siempre una parte del grupo, ¿no es cierto? Están los que les gusta ir a las reuniones, les interesa y pueden ir, y hay otros que van acompañando, y entonces el que acompaña puede ser que hace de chofer, uh-huh. de compañía o apoyo a los que tienen que ir a las reuniones. Entonces nosotros siempre decimos, es importante las dos partes, porque el que tiene que ir a las reuniones a veces se le puede hacer un poquito más pesado, depende cómo lo tomes. Pero si vos llegás al lugar donde estás alojado y los otros te están esperando o hicieron otras tareas para aliviar al grupo, está bueno. Exacto. ¿Conformes entonces de la participación de esta convención? Claro, conformes, y nosotros siempre decimos que todo lo que se puede hacer acá también es por la ayuda de la comunidad. Incluso se lleva, cada lugar lleva como un obsequio que represente a la ciudad de donde vive. Y nosotros, el año pasado se llevaron cosas de, si se puede nombrar, de Cassini Cesarato. Uh-huh. Años anteriores de Leritier, y este año volvimos a Leritier. Y entonces también es eso, que nosotros podemos ir con un obsequio que después se pone en la bolsa de cada persona que va. Los que organizan arman como una bolsa con obsequios. Entonces nosotros podemos tener parte, pero porque también la empresa nos ayuda. Exacto, exacto. ¿No es cierto? Y está representado nuestro San Carlos en otro lugar también. Claro, porque esa es la idea, que uh-huh. cada lugar esté representado con algo del lugar. Exacto.